gracias a ustedes por la invitación. Realmente estas cosas son nuevas para nosotros y está bueno. Un poquito ya estuvimos hablando. La idea es eso, es un brainstorming, a ver qué pasa con cuando se complica una de las cirugías de cataratas. Empezamos con algo ordenado que puede terminar completamente desordenado. Me van frenando cuando quieran para opinar, para lo que sea. Cuanto más gente opinen, más rica va a ser la charla. Primero va el chivo, vamos a anunciar Faco Extrema. Esperemos que para el 25 al 28 de agosto ya el mundo vuelva a ser algo más o menos normal. Si todavía estamos en plena pandemia, vamos a hacer el curso completamente virtual. Ya tenemos todo armadito como para que sea un programa o un show de televisión. Igual siempre lo transmitimos en forma online. Pero bueno, el curso ya se va a hacer en esas fechas, 25 al 28 de agosto. El lugar que tenemos en Buenos Aires es un lugar hermoso que se llama la Usina del Arte. Vamos a intentar hacer por primera vez cirugías 3D en vivo para los asistentes al auditorio. Y bueno, están todos invitados. Lucho ya es un asiduo concurrente, al igual que Pablito y varios amigos más. Ya son parte del staff de Faco Extrema. Empezamos con un video antiguo de 1930 y pico. Así empezamos a operar. Estas eran nuestras primeras cirugías de cataratas, mucho más rápido que nosotros en la actualidad. El bléfaro no existía, se pasaba la lanceta de punta a punta, y después lo que se hacía era una extracción intracapsular. Van a escuchar hablar muchas veces del crío, bueno, eso era una punta metálica que se congelaba, adhería al cristalino, y directamente lo arrancaban. A veces se usaba una enzima, a veces no. Bueno, eran cirugías bastante traumáticas y eran cirugías sin suturas. Ahí empezamos, con eso empezamos. Vamos a ver en qué estamos ahora. Como concepto de la clase, el único cirujano que no tiene complicaciones es el cirujano que no opera. No hay otra cosa, es el único que no tiene complicaciones. El único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. Vamos a ver. Para reforzar un poquito la idea. O sea, no existe el cirujano perfecto, no existe, aunque algunos lo digan en los congresos, todos en algún momento, por más experiencia que tengamos, tenemos complicaciones. Lo que hace la diferencia, hay mucho ruido de fondo a veces, lo que hace la diferencia entre un buen cirujano y uno no tan bueno es que ante la eventualidad... ¿Cómo? Para un rato que voy a hacer un anuncio, porque si, como no... Ramiro, Marcela Frutero, Luciana Lacono, Giselle Gagliardi, por favor cierren sus micros que se les oye. Gracias. Gracias. Yo los estoy tratando de cerrar, pero los vuelven a activar. Yo sé que Gerardo les dijo que podíamos interrumpir. No, está bien. Ahora pero, vamos. Pero nomás, pueden interrumpir sin problema. Okay. Hablar nomás okay. Actívenlo, por favor. Dale. Como decíamos, entre un buen cirujano y un cirujano común, la diferencia es tener un plan de acción ante la eventualidad de una complicación. Que tenemos que saber, o sea, en forma teórica, qué es lo que hay que hacer. El conocimiento es poder, y tener la práctica, la manualidad para poder resolver. O sea, ustedes van a ver, mismo en mis cirugías, cómo fueron evolucionando en el tiempo. Yo antes las complicaciones las resolvía de una forma, y ahora las resuelvo de otra forma diferente. Pero eso es tiempo, esas son las canas que tengo, y esas son las horas que estuve sentado en un quirófano. No hay muchas vueltas. La cirugía de cataratas se puede complicar en cualquiera de los pasos. En cualquiera de los pasos. Empezamos a hablar un poquito de las incisiones. La incisión puede ser cualquier aberración que se les ocurra. O muy grande, o muy chica, o muy posterior, o muy anterior, o muy profunda. Cada uno de los errores que tengamos van a dar algún tipo de complicación. Cuando es muy grande, van a tener reflujo, van a tener la cámara que se les va a colapsar, cuando es muy apretada pueden quemar la córnea, cuando es muy posterior el iris se les va a salir, cuando es muy anterior les va a dificultar para hacer la cápsula Rexis, para hacer la FACO, para poner el lente. Entonces, bueno, hay que tratar de estandarizar lo que uno hace y que le salga más o menos siempre parecido. Mostramos un videito de un compendio de complicaciones. Lamentablemente todos estos videos son míos, o casi todos. O sea, todo esto me ha pasado. Fíjense la calidad del video. Esto era con VHS. Los chicos jóvenes no saben lo que es el VHS. Acá, fíjense que era cuando yo hacía todavía cirugías entradas esclerales. Miren lo rápido que entró al ojo. Con el mismo crecen. Chau. Esa entrada es muy corta.
y durante toda la cirugía el iris va a salir. Es una entrada corta. Esta entrada es muy posterior en esclera y muy profunda. Muy atrás y muy profunda. Entro en cámara anterior también en forma anterior. O sea, más. Hasta yo me asusto cuando lo veo ahora. Y durante toda la cirugía el iris sale. Lo que a veces nosotros tenemos es como una cuestión media mágica, que solamente vemos la punta del faco y el chop. Y yo le juro por Dios que no estaba viendo lo que estaba pasando. Fíjense como un mal paso complica todo el resto de la cirugía. Este era un lente de silicona de los antiguos que era plegable, pero como ya estaba todo mal, lo ponía sin plegar. El iris lo arranqué de su raíz. Por eso les digo, estos son casos míos. Este no, este es de mi maestro, de Perrone. Él ha ganado un premio por este video. Fíjense la incisión. Fíjense que está muy apretada y ven que hay burbujas en el sleeve que no circulan. No hay líquido que pase por ahí. Entonces, si no hay líquido, quema. Si se quema, directamente la herida queda abierta. ¿Alguno de ustedes ha tocado alguna vez una punta de faco con los dedos y ha apretado el pedal? Pregunta para el auditorio. Lucho, ¿vos la tocaste alguna vez? Yo hago tocar a mis residentes cuando tienen algo, hacen algo malo, pero no sé si soy un poquito violento. No, bueno, pero está bien. Yo con guantes de goma y todo, creo que llega, no sé, a 70, 80 grados en 2 segundos. Entonces realmente se queman. 60 grados en un segundo, Gerardo. En un segundo. Gracias, Adriana. El doctor Adrián Artigas fue el que me dio el dato en su momento y él se lo sigue acordando y yo ya me lo olvidé. Pero bueno. Después lo que yo hago siempre... Gerardo. Sí. Aquí es Jorge Aramillo. Pero es que a veces lo que sucede... Hola, querido. Lo que sucede es que muchas veces comienzan a hacer la faco con vacíos muy bajitos. Uh-huh. Y entonces el vacío pasivo de la máquina está como en 220. Y la máquina dice, bueno, yo ya llegué a los 300 de vacíos que puso el cirujano y entonces detiene la irrigación. Pero continúa haciendo la facomulsificación. Entonces por eso se quema y si llega como a 60 grados Celsius. Sí. Pero bueno, no es de mala práctica agarrar con unos guantes, agarrar la punta del faco y apretar el pedal, van a ver qué es lo que pasa. Y ahí se van a dar cuenta qué es lo que pasa en la córnea. Si ustedes me dan a elegir, yo prefiero una herida un poquitito más grande que un poquito más estrecha, porque ese, al estar un poquito más grande, si bien no van a tener tanta estabilidad de cámara, ese líquido que sale por la incisión les va refrescando la herida también. Un tip que yo hago siempre, que ya lo nombro históricamente, es termina mi cirugía, pongo una gota de yodo povidonal 5% sobre la incisión principal y una gota de yodo povidonal 5% sobre la incisión secundaria. Esto, por un lado, va al fondo del saco y me da una cierta profilaxis de algún bicho que ande por ahí dando vueltas, pero lo uso para constatar el Seidel. Fíjense ahí. Gotita y cómo sale el líquido del ojo. De la lateral no pasa nada, no sale nada. De la principal, Seidel. Ese ojo no se puede ir así de quirófano. Se vuelve a hidratar y si no se vuelve a hidratar, se da un punto o lo que sea necesario para que el ojo se vaya cerrado desde dentro del quirófano. Es un recurso sencillo, que la iodopovidona, ahí está, no pierde más. La iodopovidona siempre viene bien al ojo, se use para lo que se use. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo en cuanto a lo que son heridas? Ramiro, Ariel. Hola, Gera, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bueno, escúchame, sí, una cosa quería aportar. Yo creo que usamos mucho ultrasonido, en un porcentaje muy alto en todas las máquinas. Se puede usar mucho menos de lo que habitualmente nos han indicado que debíamos usar. Es decir, yo creo que con un 15 o un 20% de potencia, de power en el ultrasonido, alcanza para comer casi todas las cataratas. Y sin embargo, a veces está preseteado en modo lineal en 40, en 50. Me parece que ese es mucho ultrasonido que se pierde. Se pierde en quemar la incisión y se pierde en el daño endotelial. No sé si compartís. Sí, yo, bueno, ahora con todas estas máquinas nuevas del faco frío y del faco torsional y del elipse y todo eso, un poquito está cambiando la cosa. Pero bueno, es verdad, a veces usamos mucho más ultrasonido del que debiéramos usar. Rama, ¿alguna acotación? No, yo coincido con lo que dijo Ariel y me parece que es fundamental. Yo, por ejemplo, ningún faco, ni aunque sean los facos viejos, entre hablando un Diplomax, un Universal 2, que en algunos lugares opero con eso, no subo más de 35, y aunque sean rubras. O sea, la haces despacito, de última pausa viscoelástica, como dijo Ariel, y
con eso te comes todo. Y no cebarse y ponerle capaz 80 o 100 de ultrasonido, sobre todo en esas máquinas, como decís vos, que no tienen faco frío y demás, que les vas a quemar sí o sí la córnea. Estoy de acuerdo. La solución a cualquier problema en la incisión no hay otra, chicos. Cierren y se van, se corren en la silla, se corren en el taburete y hacen una herida al lado. No hay otra solución más que cerrar. Está bueno darse cuenta a tiempo. Ustedes, como habrán visto en los videos míos viejos, cuando yo aprendí a operar, estaba solo, no tenía ningún superior, y me daba cuenta tarde muchas veces. O sea, mi curva de aprendizaje fue bastante traumática. Se cierra con un punto, con dos o con cinco puntos, y abren otra herida nueva al lado. Este es un caso que les muestro de mis primeras facos, cuando poníamos lentes de PMMA de 5.5. Son cuatro topografías del mismo paciente. Yo terminé la faco muy contento, le di dos puntos, una cruz y un punto simple. Se puede ver en la pantalla arriba a la izquierda. ¿Sí? Me había quedado con 8 dioptrías de astigmatismo. Eso fue el día 20 de mayo, la presbicia me está matando, del año 2000. Viene a la clínica, le hago una topografía a las 12 y 16 y digo, pucha, 8 dioptrías de astigmatismo, tan bruto no puedo ser. Le saco el punto simple a las 12 y 24, o sea, 8 minutos después ya estaban 6 dioptrías y media. Me puse contento. Y a las 12 y 30 le saqué el segundo punto, la cruz que tenía, y el paciente se fue en 15 minutos, 14 minutos, con una dioptría y media de astigmatismo. A ver, a lo que voy. Si tiene que quedar el ojo cerrado, es preferible generar un astigmatismo, después se lo arreglan en la lámpara de hendidura sacando de los puntos. Pero el ojo de quirófano siempre se va cerrado. Este es un caso mío. Una herida de 5.5, quedó con un residual de 0.80, quedó fantástico y entró con 8 dioptrías de astigmatismo. Bueno, hablemos un poquito de la miosis o el manejo de la miosis. Ya muchos de ustedes ya lo saben, lo que es el floppy iris. Tenemos que tener algunas estrategias para dilatar una pupila que no está dilatada. O estrategia farmacológica, muchas veces usamos atropina previo a la cirugía, o se la dilatamos con el viscoelástico, o ya algo a nivel quirúrgico, desde la geniquiolisis, cortar el esfínter, stretching, o poner un gancho de iris, un anillo de Malugin. Ese son todo el arsenal de cosas que tenemos que tener. Unos ganchos de iris comunes, comprados en la academia, salen 10 a 12 dólares. No justifica hoy que no tengan en su arsenal de equipo unos ganchos de iris para poder usar cuando sea necesario. Obviamente el Malugin es mucho más caro, eso lo van a comprar cuando sean más viejos, pero el médico que empieza a operar tiene que tener cosas que, si Dios quiere, nunca va a usar, pero las tiene que tener. Es obligatorio que tengan unos ganchos de iris. Ojalá que no los usen nunca, pero si los tienen que usar, tienen que estar en su caja. Vamos a un videito de las diferentes técnicas. Este es un stretching convencional, yo siempre con el azul tripán pongo un poquito de aire antes. Con la misma cánula de azul, tenemos la obligación de entrar por debajo del iris e inyectar azul, porque si no entramos por debajo del iris no se va a tener, se va a tener solamente el centro de la pupila. Y con dos ganchitos Fugen... ¿Qué si no tengo sonido acá? Discúlpeme, doctor, que no lo escuché. ¿Cómo para tener sonido? Esa voz es de Couto. Sí. ¿Qué pasó? No te escuché, Cristóbal. ¿Hola? No escuché. Bueno, ¿seguimos? Dale. Sigamos. Bueno, entonces lo más fácil que en la mayoría de los pacientes se resuelve es con dos ganchos de pusher, que es como una B corta o una Y, y yo hago un stretching medio raro, lo voy como acomodando un poquito hacia la periferia, y por lo general en el 90% de los pacientes, 95% de los pacientes, con eso alcanza para hacer un faco como corresponde. Acá uno a veces también peca de canchero, decimos en Argentina, o de confianza, que por demás, una catarata negra, la pupila ya empezó chica y se siguió achicando, y uno se empecina en seguir, pero bueno, llega un momento que hay que frenar y tratar de resolverlo de alguna forma. ¿Por qué no lo puedo escuchar? Doctor Couto, se lo está escuchando por acá. Se hacen las incisiones o con esto, o con un bilanzo, con una aguja, y se ponen los ganchos de iris que hagan falta. Uno, dos, tres, cuatro. Se puede poner uno por debajo de la incisión para que el faco no moleste. Y ya les permite seguir con la cirugía. Se coloca el lente y después se sacan los ganchos de iris tal cual como los colocamos. Estos son fáciles de sacar, los ganchos de cápsula son un poquito más complicados porque son más grandes, pero esto uno tira y ya está. Esto no lo voy a decir en público, pero esos ganchos, si los limpian bien, se pueden reutilizar. Y bueno, cuando ya tienen un poquito más de arsenal en el quirófano,
el anillo de Malyushin es para mí hoy la mejor herramienta para dilatar una pupila. Fíjense que acá está puesto de una forma unimanual. En un curso hace muchos años, el doctor Luis Izquierdo me dijo, escúchame, ayúdate con una segunda mano mientras que lo vas inyectando. Y a partir de ahí lo pongo en forma bimanual. O sea, en la mano principal voy con el anillo inyectándolo, y en la segunda mano con el mismo pusher me voy ayudando a enhebrarlo en el iris a medida que va entrando. Es mucho más sencillo hacerlo con las dos manos que con una sola mano. Muy bien. Ahí está. Algunos ejemplos. Capsulorrexis argentina. Ya todos saben por qué. Paciente operado con aceite de silicona, operado de retina. Catarata blanca intumescente. Azul tripán. Colocamos viscoelástico pesado. Presurizamos bien, bien, bien la cámara para no tener el signo de la bandera argentina, porque realmente nos molesta mucho cuando esto pasa. Hacemos la rexis con una microforce para que el viscoelástico no salga. Apenas se toca, se produce el signo de la bandera argentina. Apenas se toca. Como somos muy patriotas, nos gusta mostrarlo, pero no nos gusta padecerlo dentro del quirófano. Después de eso, bueno, la forma de seguir es todo muy tranquilo. Tengo mucha presión desde atrás del aceite que está empujándome todo hacia arriba, hacia adelante. Una muy suave hidrodisección. Por lo general estas cataratas son cataratas muy blandas, porque justamente son intumescentes, entonces son fáciles de operar. Y tratamos de hacer o continuar una rexis más o menos redonda como podamos. Como podamos es como podamos. A veces es prolijo, a veces no tan prolijo. De este lado va a quedar bastante bonita. O más o menos bonita, no bastante. Y del otro lado intentamos abrirla y va a costar un poquito más. Y una vez se empecinan a hacer las cosas, si yo sigo tirando de acá, la voy a terminar desgarrando hacia atrás. Fíjense cómo va. No, ahí alguien me tiene que decir, deja de tirar de ahí, pero intento una vez más por las dudas, así la rompo bien, pero bueno, no. Ahí agarré, retomé en otro lugar, y ahí sí la puse más o menos redonda. Es una FACO sin complicaciones, porque es una FACO aspiración prácticamente, es muy poco el ultrasonido que se usa. Vamos a adelantar un poquitito. Y esta maniobra está piola. Con un Drisdale empalan el cristalino para arriba. En los pacientes vitrectomizados, yo trato de rutina de llevar el núcleo a esa cámara anterior. Porque justamente si está vitrectomizado y tiene esa catarata, es que posiblemente tenga un touch en la posterior con el vitrectomo. Entonces es más fácil comerlos en cámara anterior. Quedará con un poquitito más de edema, pero tampoco es tanto. Y uno tiene la certeza de que la cápsula posterior no la va a tocar ni va a estar muy cerca, que digamos. Es una FACO aspiración. Después colocamos el lente. Obviamente acá un lente acrílico de tres piezas. Fíjense el brillo que tiene atrás, que tiene todo el aceite de silicón, que es lo que me empujaba el cristalino para adelante. Y las patas del lente, las ápticas, van a ir perpendiculares al desgarro. Siempre tratamos de ponerlas perpendiculares al desgarro. Estos pacientes son muy vistosos, pero no son difíciles de hacer. Es muy difícil que un desgarro de la cápsula anterior se haga posterior. Por lo general, no pasan del ecuador y las FACO se puede hacer sin mayores problemas. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para prevenir el signo de la bandera argentina? Están descritas dos cosas. Una es unos disparitos con IAC láser previos a la cirugía, en la antesala o en el consultorio, donde sea. Entonces se hace un disparo en la cápsula, se deja que todo el contenido lechoso del cristalino vaya hacia la cámara anterior, y después ya en el quirófano es mucho más fácil de hacer la rexis. Y el otro método, por eso lo tenemos Ariel acá, alguien me está dibujando en la pantalla esas rayitas, pero bueno, igual los quiero. El otro método es la blancopuntura. La blancopuntura, ahora vamos a explicar un poquito, esta es la técnica de IAC. Estas fotos son gentilezas del doctor Patricio Navarro. Un disparito de IAC alcanza para que todo ese contenido lechoso salga del cristalino, descomprima el cristalino y después nos permite hacer la rexis. Y el doctor Ariel Blanco, que es amigo personal, ha creado la blancopuntura, que es con una aguja 27 o 30G. Me están haciendo corazones, cualquier cosa están haciendo ahí. No sé quién está escribiendo. Che, gente, ¿sos vos? Yo creo que es alguien enamorado. No. ¿Podrían dejar de escribir eso? Lo que pasa es que yo no lo puedo controlar. Matémoslo.
hay unas rayas ahí de color, un corazón hermoso. Bueno, va a quedar ahí el corazón. Entonces, bueno, Ariel, ¿querés contar vos algo de esto que estás haciendo? Hola, Ariel. Bueno, brevemente, en base a esas fotos que mostraste y a nuestro chat, yo lo vi a Navarro hace un par de años ver hacer el Jack Lazer, me pareció fantástico, y en base a eso se me ocurrió hacer esto de la blancopunción, que en realidad ustedes mismos lo llamaron el Jack de los pobres, porque emula el Jack Lazer. Lo que se busca precisamente es, en una primera instancia, que no haya ningún cambio de presión adentro del ojo, como se venía haciendo anteriormente, que es entrar, poner la sustancia viscoelástica, la sultripan y todo esto. El primer paso que se hace antes de comenzar la cirugía es esto de entrar con una aguja. Prefiero la 30G a la 27G, entrar y punzar directamente el centro de la catarata. Ahí se va a ver salir la leche en forma volcánica, incluso se puede presionar el núcleo hacia atrás para que el líquido que está retronuclear se salga para la cámara anterior. La idea es equilibrar las presiones de intracristalinianas y de la cámara anterior sin modificar ninguna otra. Y después sí, se comienza con la cirugía normalmente, incisión principal, la otra, tinción. Y... Ariel, a ver, para repasar, entonces, vos, dale. Sin haber entrado en el ojo, sin haber hecho ninguna incisión, sin haber hecho nada, con una aguja 30G, entras al ojo. ¿Esa aguja la tenés tapada con la jeringa o la tenés libre? Sí, esa aguja debe estar tapada con la jeringa, porque no tiene que haber la más mínima descompresión del ojo. Entonces, la misma aguja bloquea la entrada en la córnea, está bloqueada gracias a la aguja, que como es hueca, tiene que tener la jeringa atrás. Si se hiciese con una aguja no hueca, supongamos una aguja del Prolene, con el simple hecho de entrar y punzar, suficiente, pero como estas agujas son huecas, necesita tener sí o sí la jeringa atrás para que no haya intercambio, para que no se vaya ni una gota de la cámara anterior. Perfecto. Este video que voy a mostrar es malo, pero bueno, no sé si es tuyo esta, Ariel, porque es una aguja más gorda esta. Ahí se puede ver. Como la mía. Esta 27. Se pincha en el centro. Y ahí ven cómo va a salir el contenido cristaliniano hacia la cámara anterior. Es más, yo creo que ahora, Ariel, vos la dejás puesta la aguja, no la sacás directamente. Sí, la dejo un ratito, ni siquiera contabilizo cuánto, pero hasta mirar que deje de salir ese volcán, deje de fluir, y ahí recién salgo. Son unos segundos, son 30 segundos. Y después 15. Se puede hacer la rexis como corresponde. Una cosa, Gerard. Sí. Que me parece que está bueno lo que dijo Ariel, que yo no lo hacía al principio y se me hizo la bandera argentina haciendo la blancopunción, que es apretar, aparte de esperar, es deprimir un poquito la catarata, que es lo que dijo Ariel, exprimirlo, tratar de que lo que está atrás también venga, porque si no es que vos pensás que porque salió un poco de leche adelante, ya está, listo, se descomprimió y te queda atrás. Y eso que dijo Ariel está muy bueno, hay que apretar un poquito para que venga también de atrás, si no, las veces que no lo hice, y tenía bandera candida, se me abrió igual. Yo lo escucho, Ariel, cuando me habla, pero a veces no puedo hacer lo que hace él. Este es otro paciente, yo no sé si será el doctor Gastón Gómez Caride, que es retinólogo, que me toca todos los cristalinos, pero bueno, me los manda todos para mí, Gastón es nuestro socio en la clínica y es el que hace retina. Aceite de silicón, pero a mucha presión, catarata intumescente también, y quiero hacer la blancopuntura tal cual como la hace Ariel. No me va a salir tan bien en este caso, porque también tuve un error yo. Ahí vamos con la aguja, hacia el centro. Fíjense que lo que sale no es esa leche característica, es transparente. Y bueno, sigo deprimiendo un poquito más, sigo toqueteando. Y algo noto. Ahí. ¿Se dieron cuenta? Vamos a pedir el Televim, a ver si se ve mejor. Ahí salió lo que es o aceite o algo contenido cristalino liquefacto, y yo sigo hurgando, ahí va en slow motion, y en un momento explota el cristalino directamente. Ahí está. Es muy, muy, muy sutil, pero claro, ya me reventó todo lo que es la cápsula anterior. La tení y la seguimos haciendo como podemos. O sea, yo creo que la maniobra de Ariel hay que usarla de rutina en las intumescentes, pero yo creo también que hay ojos, sobre todo, a mí me pasó siempre con aceite de silicón, en los que el signo de la bandera argentina va a pasar igual.
lo que voy a hacer la próxima vez que tenga un paciente con retina, catarata intumescente y aceite de silicón, es poner un trocar, hacerle una vitrectomía, sacarle aceite un poquitito, hacer que la presión sea un poco menor y después empezar con la cirugía de cataratas. Después la cirugía continúa tranquila. Sí, te escucho. Hay una cosa que me pareció muy interesante en la última cirugía de Ike. Todos tenemos la idea de que el cuando teñimos con el azul de tripán, como tú lo hablabas ahorita, primero el azul de tripán y el tema del aceite de silicón y el viscoelástico, pero no sé si te fijaste la última cirugía en Barranquilla de Ike, él coloca el azul de tripán con una cánula curva después de colocar el viscoelástico y mientras va inyectando peina la cápsula. Entonces yo creo que y tiñe la cápsula. Yo creo que es una buena maniobra para hacer en pacientes que tienen aceite de silicón en la parte anterior, que necesitas en el caso de que, como Ariel hace la su blancopunción y deja su jeringa llenar de viscoelástico y luego poner el azul de tripán, veo que hay formas, no sé qué tú piensas, pero a mí me dejó pensando eso que no hizo ahí en Barranquilla y en se cortaron el micrófono, Pablo, no fui yo, no es mala esa. Eso está... Bueno, acá seguimos con la cirugía, seguimos aspirando un poquitito. Ahí viene todo el cristalino. Otra vez fíjense el reflejo del aceite de silicón y tengo la cápsula, como ahí ven, como un triángulo, o sea, está estallada literalmente. Lo que hago acá es no sacar el faco, rellenar la cámara anterior con viscoelástico y recién después de eso sacar el faco. Es la misma maniobra que hay que hacer como cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior. No sacar el faco, frizarse un poquitito, y después de que llenamos la cámara con viscoelástico por la punción lateral, podemos sacar el faco. Y después la cirugía continúa. Lente de tres piezas. Hay un perro y todo ahí ladrando. Lente de tres piezas. En este caso fue al VAG. Podría haber ido al sulcus tranquilamente, pero en este caso lo pudimos poner en el VAG. Y después uno le puede ampliar la rexis o no, o lo deja para un segundo tiempo con un IAG. A veces hay que hacer lo que el ojo quiere que nosotros hagamos, no enamorarse demasiado de la cirugía. Y lo que le hacemos, como tira aceite de silicón, yo en este caso estoy operando por el costado, por temporal, es una iridectomía inferior, que yo la hago con el vitrectomo a muy bajo corte y alto vacío. Entonces es muy sencillo de hacerla. Y ya nos quedamos tranquilos de que no se nos va a bloquear por el aceite ni nada. Bueno, quedó bastante decoroso, el paciente estaba contento, nosotros también. Sí, te escucho. Una de las cosas también que se puede hacer, presenté el video hace como 4 años más o menos, de esos, en aceite de silicona, el gran problema justamente es eso de la presión, de adelante, de atrás, humana, ¿sí? Entonces, el gran problema es ese, o sea, ese aceite de silicona va a querer salir por delante. Entonces le coloco yo un trocar en cámara anterior con irrigación continua. Entonces en los pasos que tienes, ya sea de colocación de lente o en los pasos que tienes que no vas a tener mucho fluido, esa irrigación continua nos ayuda a mantener ese aceite de silicona para atrás. ¿Sí? A que empuje todo para atrás. Anterior, sí, esa nos puede ayudar. Mira, unas preguntas de la gente. ¿Ya? Dale, yo no puedo leer el chat porque yo no puedo caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces... Ya, no te preocupes, te voy leyendo algunas cosas, ¿ya? Dale. Vamos a ver, la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes se puede hacer con el Jack Lasser la capsulotomía? O sea, ¿es el mismo día la operación, un día antes? No, en el mismo día, porque si no todo ese material, si lo dejas, te puede provocar desinflamación hasta lo que se te ocurra. O sea, lo ideal es hacerlo más o menos rápido. Muchas veces pasa que no tenemos dentro del quirófano el Jack Lasser, entonces está en consultorio, se hace el Jack Lasser, entra a quirófano y se opera. O sea, con un rato ya es más que suficiente. Listo. Otra opción. Harold Rodríguez dice, ¿aspiración directa con la punta de faco? En interrogación. Sí. La he visto y me encanta. Che, dejen de escribir en la pantalla esas rayas. La he visto que la hace Telegin y alguno más.
Y la próxima que tenga voy a hacer eso. No la hice nunca todavía. Porque tampoco son tantas las intumescentes o las super intumescentes. Pero me encantó. La próxima que tenga voy a hacer esa. A ver qué me sale. Me da un poquito de miedo, pero la voy a intentar. Ramiro dice, después de la blanco puntura, ¿se puede teñir con azul tripano para seguir la Rexis? Sí, se debe teñir con azul tripán. Perfecto, perfecto. Y a ver. Dice. Allá. Dice, otro dice, ¿y por qué no mejor no lo mandan a retina? Bueno, porque no queremos que lo hagan, pues simplemente lo hacemos nosotros. ¿No? Oh, los retinólogos son todos brutos. No, mentira. En realidad, nada, a ver, Gastón opera cataratas mejor que yo, pero bueno, en la clínica es como que está todo compartimentalizado en servicios, entonces bueno, cuando tiene estas cataratas me las manda a mí. Nosotros los cirujanos del segmento anterior tampoco tenemos que tener demasiado miedo a colocar un trocar o a meter un vitrectomo por vía posterior, no nos vamos a poner a pelar una mácula, pero tenemos después de cierto entrenamiento, que tener la capacidad de ir a buscar un pedazo de núcleo que se fue al fondo. Por ahí no saco un cristalino entero, pero algún pequeño pedazo yo voy y lo busco directamente. Yo aparte ahora estoy operando casi todo con el 3D. Y con el 3D es muy sencillo ver la retina. Así cualquiera ve retina, hasta yo puedo operar retina. Pero bueno, no tenemos que tenerle miedo a la retina nosotros, al segmento anterior. No, y es cierto el comentario, Gerardo, debo por lo menos saber colocar un trocar en pars plana. Nos salva tantas veces, ¿no? Tenemos la obligación de poder colocar un trocar en pars plana. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien. A ver. Ah, ¿qué opinas del femtosegundo en este caso? En intumescentes. Para la Rexis podría ser, es la Rexis más cara del mundo, pero sí, podría ser. Obviamente no sirve para la catarata porque el femto trabaja cuando se ve. Si es una catarata muy blanca, no traspasa. Entonces no le haría nada a lo que es el cristalino en sí, pero para la Rexis podría venir fantástico. Cualquiera, a ver, yo he usado el septo también, y para este tipo de Rexis podría llegar a servir. Excelente, excelente. Seguimos. Muy bien. Otro problema con la cápsula, cuando ya son muy duras y demás, está todo pegoteado. Está pegoteada la cápsula, a la corteza, al núcleo, a lo que venga. Entonces, ¿cómo sería el manejo de la fibrosis capsular? No sé por qué salió con ese cuadrado blanco ahí en el medio. A ver, ¿para qué vamos a...? ¿Ustedes lo ven entero el video o no? Sale se ve cuadrado. Se ve un cuadrado. Hay una L ahí que no sé... Ahí está, ahí se fue. Epa, ¿dónde está? Ahí está. Y siguen dibujando, pues, hostia, tío. Tenemos placa de fibrosis anterior. Una gran placa de fibrosis. Si queremos hacer la Rexis por el centro, como lo hacemos siempre, va a ser imposible. Una de las formas es intentar hacerla por fuera de esa placa de fibrosis. Hay que tratar de transformar lo difícil en algo fácil. Por fuera, la mayoría de las veces se puede hacer. Y una vez que podemos lograrla, después la faco se transforma en una faco común y silvestre sin mayores complicaciones. Ahí tenemos la cápsula y ya podemos seguir. Este es un paciente que operamos en vivo hace unos años en faco extrema. Acá hicimos todo junto. Todo lo que vinimos hablando hasta ahora lo fuimos haciendo. Hacemos el stretching con dos pusher. El pusher, los chicos jóvenes tienen que tenerlo en sus cajas. Es una cosa que la van a usar para todo. A veces se usa para poner el lente, para correr el iris, para la pata, para cualquier cosa se puede usar. Entonces, se abre el iris todo lo que se pueda, fíjense el pegote que hay ahí atrás. En este caso, porque aparte me lo regalaban los laboratorios, como era cirugía en vivo, le puse un anillo de Malyushin. Si no, no sé si lo hubiera puesto. Che, saquen eso que está escrito ahí de la pantalla. Cuando encuentre quién es... Bueno, acá ponemos el anillo con la técnica que me dijo Lucho. Con las dos manos, entonces con una lo voy insertando y con el pusher me voy acomodando todo para que pueda ir enhebrándose el iris al mismo tiempo. Es mucho más sencillo colocarlo en forma bimanual que en forma unimanual. Y ahí lo sostengo y ya lo enhebro en el último pedacito de iris que me queda. Ya tengo el cuadrado perfecto que me permite hacer la cápsula Rexis. Y como tengo una placa fibrosa, también tengo que hacer la Rexis
por fuera, no la puedo empezar nunca en el centro. Si la empiezo en el centro no va a salir. Y la hago para donde quiere el ojo. Yo habitualmente la hago en el otro sentido, no la hago en ese sentido. Pero bueno, en este caso salió para ahí. Hay que hacer lo que el ojo quiere que hagamos con él. No hay otra cosa. ¿Se hace la cápsula recta? Una vez que tenemos la cápsula recta hecha, el perro ese se fue. Ahí está. Y ya se transforma otra vez en una faco. Dura, pero sencilla. Ya no tenemos problema de pupila, no tenemos problema de cápsula. Y esta ya sí, esta está toda pegada. Esta es bastante más complicada. Pero ven que empiezo por afuera. Intento por un lado, ahí un poquito se abre. Miren dónde empieza la rex, en la periferia. Y se abre de los dos lados al mismo tiempo. Voy para el otro lado. O sea, es todo al revés de lo que dicen los libros que hay que hacer. Y voy viendo a ver qué es lo que pasa. Si se fijan, si yo sigo tirando para la periferia, se va a terminar rompiendo todo. Entonces, ¿qué hago? De vuelta, hay que hacer lo que el ojo quiere que hagamos. No sigo tirando porque la voy a romper, la rebato por encima del iris, le doy, la pongo, la apoyo encima del iris, intento hacer la faco, y después veo qué hago con la cápsula. La cápsula, la faco esta era una catarata durísima, pero bueno, por suerte la pudimos hacer. Al estar tan fibrosas estas cápsulas, es más difícil que se desgarren hacia posterior. No es imposible, pero es más difícil. Bueno, hacemos una faco, yo siempre hago chopeo directo, a mí no me gusta hacer surco ni nada, puse el lente y me quedó el pedazo de cápsula ahí arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí que tengo el lente puesto en el bag, que sé que no va a pasar nada, que el lente de ahí no se va a mover, le corto el pedacito que sobra. Es otra técnica para poder, gracias por el corazón, para poder resolver una catarata con una cápsula fibrótica. ¿Sí? Ahí lo sacamos, y a nosotros los médicos nos gusta, como si fuera el parto del nene recién nacido, mostrar lo que sacamos del ojo y ponerlo arriba de la córnea. Siempre hago lo mismo. ¿No? Muy bien, ¿hasta acá algún comentario? ¿Rama? ¿Ariel? ¿Hacen algo distinto? No, yo lo mismo. ¿Tardos? Hay que, sí. Perdón, hay que ser muy perceptivos de ver si la fibrosis hasta dónde llega cuando uno va haciendo la rexis y detenerse ahí, no insistir como bien hiciste vos, y ahí ir con tijera, vanas o la de MST, pero ir a cortar con tijera. No hay manera de desgarrar con la ni con quistítomo ni con pinza, no hay manera de desgarrar la fibrosis que no sea cortarla. Está bien. Adrián, ¿estás por ahí? Gerardo, Juan Ortega. Sí, estoy acá. Absolutamente de acuerdo, Gerardo. Vamos con Juan Guillermo primero y después vos, Adrián. Vale. Juan Guillermo. Un comentario en la misma dirección. Cuando son muy fibróticas, a mí me parece que es muy buena idea entrar con tijera. Tijeras de las de los retinólogos que no saben nada, porque entra uno fácil, la tiene más controlada y todo aquello. Y otra observación de orden práctico. Yo creo que Luis Izquierdo tiene una especie de pequeño fantasma por ahí. Porque el viernes mi charla fue igual, se llenó de corazoncitos, rayitas, todo aquello. Bueno, pero son signos de afecto. He calculado, para que uno se distraiga. Son signos de afecto, está perfecto. Adrián, te escucho. Yo creo que cuando salen de los estándares las cosas, así como estas cápsulas fibróticas o cosas por el estilo que son raras, es muy difícil estandarizar lo que tenés que hacer. Muchos te mandan la experiencia y los años que tenés frente a estas cosas para saber hasta dónde llegás. Y hay una cosa que has dicho vos, que es lo que hacemos todos. Hacemos lo que el ojo nos deja hacer. Y tratamos de no generar más daños o consecuencias a nuestras maniobras. Lo hacemos básicamente lo que nos dejan hacer. Estoy de acuerdo 100%. Un comentario. Yo creo otra cosa, Gerard. Hay una cosa, cuando uno tiene una fibrosis, o tiene como la que presentaste, una pupila muy, muy pequeña, creo que eso es lo que nosotros vemos, pero muchas veces no vemos que está por debajo del iris. Y por eso es importante hacer una viscodisección, si se puede hacer una viscoseparación del iris hacia la cápsula en 360 grados, poner un poco de viscoelástico previo a hacer la apertura de la pupila, porque muchas veces puede estar tan pegada a la cápsula que al momento de abrir la pupila podemos rasgar la cápsula y estar en complicaciones. Entonces yo creo que el viscoelástico nos ayuda mucho en ese sentido. El viscoelástico es nuestro mejor amigo. ¿Son todos tipos eso? Para todo. Lucho, sí. Otra de las cosas, miren, cuando tengan oportunidad, yo tengo la suerte de
mejor dicho, tengo la suerte, ¿sí?, de no tener ninguna compañía pegada en mi, como un sello en mi cabeza. Por lo tanto, puedo hablar de cualquiera y como quiera, y eso es lo que es importante para todos. Si tienen que elegir entre los diferentes equipos de Facu, todos son buenos en realidad. Ya no hay un equipo que sea mejor que el otro en cuestiones de dinámica, que nos separa o que nos decida comprar un equipo sobre otro, pero sí pueden ir viendo los detalles que pueda tener un equipo más u otro, algún aditamento. En este caso, yo les digo sinceramente, un aditamento que me encanta utilizar es la diatermia de Berlitz. Oh. Eso realmente para fibrosis, para cataratas congénitas, inclusive para pupiloplastías, me ayuda a formar la pupila previamente con la diatermia y luego poder cortarlo libremente con la tijera. Es una de las cosas que estoy haciendo desde hace un tiempito para acá, que me encanta utilizarlo, y si tienen esa oportunidad de tener esa diatermia, utilícenla para esto acá. Sí, esa es buena. Yo la he usado pocas veces porque no tengo Oerli, pero realmente es mucho más sencillo. Pero es verdad lo que dice. Y lo que dijo Juan Guillermo está fantástico. Yo también tengo ahora, para algunos de esos casos, las tijeras Revolution. Las nombro porque, bueno, son de Alcon, que son tijeras curvas de vitrectomía y son fantásticas para la cápsula Rexy, porque va traca-traca de un lado, traca-traca del otro, y no hay cápsula fibrótica que se resista. ¿Continuamos? Dale. Muy bien. Otro ejemplo, cápsula aceitosa. ¿Qué será esto? También son videos del año de las carapelas, fíjense lo mal, la mala calidad que tienen. Paciente vitrectomizado, todos los pacientes vitrectomizados con aceite, me manda Caride. Hacemos el stretching, esta es la maniobra que yo les recomiendo que hagan con... No, esa no se la recomiendo, esta la voy a recomendar. Es así. Acá, aparte de hacer el stretching, y una vez que tenemos la Rexis, ahí. Esta maniobra, empalar con el Drisdale el núcleo a la cámara anterior, es mucho más seguro porque ustedes no saben si está tocada o no la cápsula posterior con un vitrectomo. Entonces lo comen adelante, no gastan ultrasonido, son cataratas blandas. Lo comemos adelante, sin mayores complicaciones, la pupila, fíjense que no era muy grande, o sea, estaba todo medio raro, pero una catarata blandita, la catarata salió fácil. Y realmente uno está contento porque dice, bueno, soy un genio, está todo perfecto, miren qué bien que opero, con pupila pequeña, ojo vitrectomizado, aceite. La verdad que nada puede salir mal, nunca en estos casos. La muestro para que vean lo bueno que soy como cirujano. Mentira. A los que no son argentinos saben que nosotros manejamos el sarcasmo de esa forma, pero bueno. Ahí comemos todo lo que es el pinúcleo, no nos queda nada, está todo bien, todo en cámara anterior. El Facu nunca fue atrás del iris, nunca fue atrás del iris. Créanme que es así. Hasta que, de golpe, saco los instrumentos del ojo, descomprimo y miren lo que pasa. Tácate. Esa fue culpa mía. Es un error mío. Porque hice lo que les digo a ustedes que no hagan. Antes de sacar el Facu en estos ojos, tienen que reemplazar con viscoelástico por la punción lateral. O sea, estaba la cápsula sana y la rompí yo cuando hice la descompresión. A partir de ahí aprendí que no tengo que sacar nada dentro del ojo en un paciente que tiene presión positiva del vitreo. Por suerte tenía una cápsula anterior sana, pude poner un lente de 3 piezas en el sulcus, fue un poquito más complicado y fue sucio, porque cuando empieza a venir aceite, viene por todos lados y mancha todo, todo lo que toca mancha el aceite, afuera del ojo, adentro del ojo. Pero bueno, pude colocar el lente, quedó muy bien, después se lo mandé de vuelta a Gastón para que termine de arreglarlo, y la cirugía realmente fue bien. Miren de qué época es, este es un vitrectomo eléctrico, que giraba por dentro no me acuerdo, era de un Facu del Diplomax. En la bocatula, tío. Claro, era del Diplomax, me parece. También, estoy operando de costado, le hago la iridectomía inferior, siempre la iridectomía con aceite va abajo. Y el aceite sigue viniendo y va a seguir viniendo forever. Por más que lo saquemos, o lo sacamos todo, o sacamos lo que podemos y lo mandamos al retinólogo. Entonces le puse un poquito de aire, que el primer amigo nuestro es el viscoelástico, el segundo amigo nuestro para empujar todo para atrás es el aire. Eso grábenselo. Empuja el vitreo, empuja el aceite, empuja todo hacia atrás. Hasta ahora vamos bien, Lucho. Vos decime cuándo cortamos, yo no tengo problema. Eso me vas diciendo. El único momento que vamos a cortar, creo yo, cuando lleguemos a los 1000.
Ya estamos en 600, entrando 690 participantes, Gerardo. Así bueno, fantástico. Bueno, claro. vos avísame, yo no tengo drama en seguir o en cortar. ¿Sí? Complicaciones de la FACO. Dale. Ruptura de la cápsula posterior. Ruptura de la cápsula posterior es lo que todos tenemos miedo que nos pase, pero es lo que a todos nos va a pasar. Y nos va a pasar. El tema es tratar de aprender cómo manejarlo para no hacer demasiado lío dentro del ojo. Es una de las complicaciones más frecuentes, nos puede dar edema macular cistoideo, que nos lo va a dar, nos puede dar desprendimiento de retina, según la escuela o el trabajo, la estadística va un poco más o un poco menos, 4,3%, nos puede dar hipertensión ocular, nos puede dar un montón de cosas que no queremos que nos pasen, pero a veces nos pasan. Este es un cuadrito que nosotros hicimos con la doctora Maceroni y el doctor Perlini para la revista Médico Oftalmólogo, que es de la revista que hace el CAO. El CAO es el Consejo Argentino de Oftalmología. Esto es de junio del 2019. Es un nomograma, son dos o tres pavadas, de qué hacer y qué no hacer cuando hay una ruptura de cápsula posterior. Acá tienen los factores predisponentes, después van y lo buscan, eso está en todos lados. Algunos signos que ustedes van a ver durante la cirugía cuando se rompe la cápsula posterior, se profundiza la cámara, hay un cambio brusco de la pupila, ustedes quieren aspirar un pedazo y no viene, y no viene, y le dicen a la enfermera, arreglame el faco que no chupa, pero no es que no chupa, es que tiene la punta tapada con vítreo, y es imposible que ustedes puedan aspirar algo con eso, pero el error más común es decirle, mira, esto no chupa bien. El no chupa bien es, fíjate, porque seguramente tenés vítreo en la punta tapada. Ven que el cristalino se puede mover, y obviamente lo que habíamos hablado recién, la pérdida de la faco eficacia. ¿Qué hacer en una ruptura? Esto no será nada, pero bueno, más o menos. Arriba, a la izquierda, ante ruptura de la cápsula posterior, hay que frizarse, hay que congelarse adentro del ojo. Entonces, no sacar nada, no sacar el faco, nada, bajar la altura de la botella, y por la punción lateral, ponen viscoelástico para recomponer volumen. Eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que hacen eso, pueden sacar el faco de adentro del ojo, y se fijan si vino vítreo o si no vino vítreo. Si no tienen vítreo, bueno, pueden llegar a seguir una cirugía en forma más o menos normal, sacan los pedazos que le quedan y después van a colocar el lente, que el lente lo pueden colocar. Si tienen de tres piezas, puede ir al sulcus o inclusive puede ir dentro del vaco también. Si tienen prolapso de vítreo, bueno, ahí ya tienen que evaluar si hay pedacitos de cristalino que están todos adelante o hay alguno que está para atrás. Entonces ya empiezan a jugar con lo que es la vitrectomía. La vitrectomía, como hablábamos recién, cualquier aparato de faco emulsificador, por más antiguo que sea, desde el Universal 1 o el Opsis viejo hasta los modernos, se le puede adaptar un vitrectomo de 23G. 23G es la medida que a mí me gusta para manejarme en el vitreo cuando soy cirujano de cataratas. Ni 25, ni más gruesos. Entonces, lo único que ustedes tienen que saber de sus equipos es que eso está en el manual, y si no se lo preguntan a algún técnico, ¿a cuántos PSI? ¿A cuántos PSI? Me estoy escuchando doble. PSI es una medida de presión, que es como cuando inflan las gomas del auto, tantos PSI. ¿A cuántos PSI trabaja su equipo? Y en base a eso, compran la punta de 23G acorde a los PSI de su equipo. Con eso, ya ustedes con cualquier faco antiguo pueden hacer una vitrectomía posterior 23G. Obviamente, básica para salir del paso. Pero tendrían que tener, así como tienen los ganchos de iris, tener un vitrectomo 23G. Si es con roca... Estoy escuchándome un retumbe, pero bueno. Si es con trocar y pueden colocar el trocar, bienvenido sea. Pero muchas veces cuando el ojo está abierto y está hipotónico, es imposible colocar un trocar como corresponde. Es imposible, realmente es imposible. Entonces, ¿qué se hace ahí? Con una V-Lance, con un cuchillete de 23G, se hace directamente en la entrada, como era antiguamente, y por ahí se coloca el vitrectomo. Es mucho más sencillo eso que colocar un trocar con un ojo hipotónico. La vitrectomía siempre es recomendable que sea por atrás de la cápsula, por posterior. ¿Por qué? Porque si ustedes comen desde atrás, todo el vitrio que está adelante va a ir a tender a ir hacia cavidad vítrea. Si ustedes lo comen por la punción principal, por la herida principal, ese vitrio va a seguir viniendo cada vez más para arriba. Ahora van a ver algunos videos que no siempre lo he hecho así. Eso lo fui aprendiendo ahora y en mi práctica hará 6 años que lo hago la vitrectomía por posterior. Antes lo hacía por anterior, bueno, me veía los retinólogos y me retaban. Gerardo,
Sí. Aquí, Jaramillo. Mire, que un truco o algo bien importante que quien se inicia en vitrectomía tiene que tener en mente es escuchar la bomba. Porque es que la bomba, mientras esté ocluida, te está diciendo que tiene vitro al frente. Ya cuando tú escuchas que la bomba no se ocluye y que el vacío está abajo, si es una peristáltica, entonces sabes que no tienes vitro al frente del vitrector. Y la otra cuestión es no estar haciendo movimientos aleatorios, circulares, ya sea por vía plana o anterior, porque eso va a traccionar el vitro. Donde entra el vitrector, ahí se queda. Escuchas que la bomba al inicio va a estar ocluida, comienza a hacer la vitrectomía. Una vez que ya la bomba se desocluye y que fluye el líquido, entonces puede empezar a rotar la mano 360 grados sobre su propio eje para ir consiguiendo dónde se vuelve a ocluir. Y ahí sigue haciendo la vitrectomía. 100% de acuerdo. Y otro secretito, si ustedes van a entrar por atrás, por la esclera, el vitrectomo no lo pongan cerca de la cápsula. Ahora van a ver un video donde yo lo pongo cerca de la cápsula. Pónganlo en el centro del ojo. Es lo mismo con el vitreo. Al contrario, es mejor desde el centro del ojo que pegado a la cápsula. Entonces, con eso también les dan seguridad para no comerse la cápsula. Ahora van a ver un video donde, lamentablemente, me como la cápsula. Acá tienen un hole central chiquitito, que lo hice con el Faco, y me quedaban los restos. No había venido vitreo. Ahí no sé si lo ven en el centro. ¿Sí? Esto es una forma fácil de resolverlo. Se coloca viscoelástico, el agujerito está en el centro, redondito, no vino vitreo, no se rompió la hialoides. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma de poner un escudo es colocar el lente. Entonces, colocamos el lente en el bag, en este caso, no en todos los casos, y una vez que tengo el lente en el bag, y no me vino vitreo, y tengo el hole controlado, todas las maniobras son súper despacito, ¿no? Obviamente. Con el escudo del lente intraocular, ahí sí me puedo animar a ir a buscar con la bomba de irrigación aspiración los restos de masas que me quedan, los restos de corteza. Es una forma fácil de resolverlo cuando no vino vitreo, cuando no se rompió la hialoides y cuando es solamente un agujerito y nada más. El lente más de una vez puede ir adentro del vaso. Después tenemos el siguiente video. Bueno, acá también pongo aire. ¿Pongo aire? Sí. El aire los ayuda, el aire empuja todo, el aire arma el ojo, entonces hace que las cosas se queden en su lugar, aunque sea hasta el otro día, que ya lo ven al paciente y la herida está cerrada. No duden en poner una burbujita de aire. Ese es otro caso de una catarata polar posterior. Esta chica es una médica de Perú, Lucho. Es de allá de Cotarrés, pero está viviendo en Argentina hace muchos años. Es una médica clínica, vino para que lo opere. Habíamos hablado de todo lo que podía pasar con su catarata polar posterior. Es una facoaspiración, realmente no fue nada complicado. Ahí todavía la cápsula posterior está intacta. Viene la catarata perfecta, sin mayores problemas. Y ahora van a ver, espera que la adelanto un poquitito. Acá. Ahí está. Ahí meto la bomba de irrigación aspiración. Hasta ahí la cápsula está intacta. Ahí ya no. La rompí yo. A ver, podría haber dejado esos pedacitos. ¿Ven ahí el tajito que va de arriba hacia abajo, de hora 6 a hora 12? También, no vino vitrio en este caso. Es un tajo lineal. Ahí me acordé lo que había pasado antes. Entonces no saco el Faco. Pongo viscoelástico. Relleno la cámara anterior. Relleno al ojo. Y recién ahí puedo sacar la bomba de irrigación aspiración. Es un tajo tranquilo, no vino vitreo, no pasa nada. Yo creo que el lente puede ir perfectamente al bag. Obviamente lo vamos a poner, como siempre, perpendicular al desgarro. Me ayudo con el pusher. El pusher lo uso para todo, para todo. Si me pica la cabeza, me rajo con el pusher en mi casa. Entonces creo que tienen que tenerlo en su arsenal quirúrgico. Aguanto el lente para que no se vaya hacia el vitreo. Coloco la segunda áptica, como son lentes hidrofílicos en este caso, porque era el que le tocaba a esa chica, no hay mayores problemas, entran fácil en el bag. Ahí tenemos el tajito, el lente en el bag, y la cirugía se puede completar. Aire otra vez, y acá le ponemos un miótico para que achique la pupila. Y es una forma sencilla de resolver una ruptura de cápsula posterior. Pero bueno, no siempre es tan sencillo. A ver qué es esto. Pregunta, Gerardo. Sí, vamos a frenar, vamos, dale. Vamos. Con alguna pregunta, que todo tópico que estás poniendo está que bombardea preguntas. O sea, primero, dale. Yo no las leo, Lucho, decímelas vos. No, dale. Yo estoy parando ahí justo para leer. Ya.
este comentario del doctor Alitello de Arequipa, este, una recomendación, utilizar tensinolona diluida para poder visualizar mejor el vitrio. Ningún problema en eso. Yo no la uso, pero está perfecto. A ver, cada cirujano tiene que hacer lo que más cómodo le queda. Ustedes van a ver 10 cirujanos y los 10 operamos distinto. Y el resultado final es el mismo. Entonces, la verdad que no es para nada una mala idea usar tensinolona. Yo no la uso porque yo más o menos estoy canchero y más o menos veo si me queda o no vitrio. O sea, yo tengo algunos otros argumentos como para no necesitar la tensinolona. Pero está perfecto que la usen. De hecho, grandes cirujanos la usan y hay que hacer fácil, hay que hacer las cosas fáciles. Me parece una muy buena estrategia usar tensinolona. Perfecto. Otra, en el doctor Alex Altamirano. Dice, ¿en el polar posterior no hace hidrodeliminación? Bueno, yo a propósito la saqué esa parte del video porque es una cosa controversial. A ver, vamos a lo que dicen todos los libros y vamos a lo que yo tengo que decirles a ustedes. No se tiene que hacer ni hidrodisección ni hidrodelaminación. No se tiene que hacer y eso grábenselo a fuego. En lo personal, yo, pero no es lo que aconsejo, hago una muy leve hidrodisección porque yo voy viendo la ola. Entonces, a ver, pero les repito, no hay que hacerlo. Yo veo cómo pasa un poquito y freno la hidrodisección antes de que llegue a la polar posterior. ¿Me entendés? Entonces le hago un poquito de este lado, un poquito de este lado, un poquito de abajo y ya la tengo medio sueltito. Pero la recomendación es no hacer ni hidrodisección en las polares posteriores. Creo que Jorge habló de esa parte en la conferencia de él, hacer maniobras de descompresión o fracturar previo cuando estamos pensando en una polar posterior es lo más importante y creo que es una muy buena idea, sea con el pechopper, sea haciendo un surco inicial con el mismo faco y abriendo con una kakahoshi, con el pre-chopper de SCAF, que es el que yo utilizo. Pero hablemos de la fisiopatología de la polar. Tenemos una cápsula posterior completamente blanda, completamente débil, que el rato que entra una onda y no tenemos la experiencia como maneja la onda Gerardo, como nos acaba de explicar ahorita, para las personas que están iniciando, hagan una fractura, rompan el núcleo y después hacen una hidrodisección. Creo que eso ayudaría mucho en ese caso. Sí, de la Pablo, la cosa es que sí se puede hacer como lo dice Gerardo, pero tienes que tener el feeling suficiente para no hiperpresurizar, claro, el segmento anterior. Pues es que muchos lo hacemos como lo dijo Gerardo. Yo en la charla lo que compartí fue, claro, como tú dices, hacer un surco central y dividir antes de la hidrodisección, pero para que la presión de líquido de la bolsa escape hacia arriba y no hacia abajo. Pero también se puede hacer como hace Gerardo, que yo lo que me imagino que hace Gerardo es que hace una hidrodisección muy periférica. Exactamente. Muy periférica, claro, en varios sectores. Completamente periférica en varios sectores. Y la va liberando poco a poco. Exactamente, poco a poco. Pero no es verdad, cuando no tienes ese feeling de qué tanto líquido colocar en la bolsa. 655 participantes que... Sale mejor no hiperpresurizar, sino fracturar antes. Y veamos la parte nueva, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de una polar posterior y resulta que ahora con el femtosegundo la mayoría tienen que hacer maniobras de descompresión porque la burbuja y el gas queda atrás. Claro. Entonces yo creo que la maniobra de descompresión tiene que estar muy, muy bien manejada y conocida cómo se maneja en nuestras manos y cómo la manejamos en el día a día, ¿no? Gerardo. Sí, Pepe. Hola. Sí, escucha. Hay algo que nos estamos olvidando cuando hablamos de esto, que es de menor riesgo, y es una buena combinación de una hidrodisección periférica, pero que se haga con un viscoelástico liviano. Una viscodisección periférica te va a dar la posibilidad en una persona de menos capacidad y destreza que vos, y experiencia, a poder ir siguiendo esa ola que nombraste vos. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa, yo hubiese seguido ahí cuando estabas tipo hora 2 de ahí, hubiera seguido periférico. Hubo algunos momentos en que se levantaba, se movía mucho esa el escudo ese posterior,
que realmente da miedo y habría que tomarlo como un límite más periférico para seguir aspirando lo más que se pueda corteza antes de entrar a la línea de fuego, ¿no? En ese caso se paró un poquito el cristalino y yo no hay nada más lindo en la vida que me venga para la cámara anterior, porque si tengo una cámara posterior que puede tener la cápsula posterior rota, si me lo como adelante es como los ojos vitrectomizados, tanto mejor. Entonces yo, a propósito, dejá que venga para arriba y me lo como en cámara anterior. Olvídate, es una chupadita nada más. Otra, okay. una recomendación también, miren, anatómicamente, o sea, hay un estudio en que muestra que 30% de estas cataratas polares posteriores, ¿sí?, están unidas a esa cápsula posterior. O sea, no todas están unidas a una cápsula posterior. Sí. Hay un estudio, ¿sí?, en el cual muestra por OCT justamente esa unión. O sea, si hubiera una posibilidad de saberlo, quizás a través de UVM es difícil, pero sepan el 30%. Ahora, ¿qué hago yo? Me pasó un paciente, ¿sí?, que el primer ojo, le intenté todo y se me rompió. Fui con todas las precauciones, igual se rompió la cápsula. Y lo que hice en el segundo ojo del mismo paciente fue entrar primero con un trocar a parte plana y aspirar un poco el vitro. ¿Sí? Entré y no se me rompió. O sea, mejor dicho, no tuve vitrio en cámara anterior. ¿Vamos? Entonces, esa es quizás alguna recomendación. O sea, no perdemos nada, quizás tener ese trocar, vencer un poco esa presión vítrea posterior, porque cuando se nos rompa, lo primero que va a venir es el vítreo. Si disminuimos esa presión vítrea un poco, quizás nos podría ayudar a que si se rompiera esa cápsula posterior, no tener tanto vítreo adelante. Perfecto. Hay una pregunta que pude leer, que es de Milton Jogi de Brasil, que dice, ¿qué parámetros recomiendo yo para una vitrectomía? ¿Sí? El parámetro va a estar acorde a lo que uno quiera comer, traducido al castellano. Si quiere comer solamente vítreo, se puede poner muchísima cantidad de corte, que no hay ningún problema, y el vacío acorde, o mucho vacío o no tanto. Si uno quiere comer restos de cristalino o de corteza o algo que es más duro, no puede de ninguna manera poner mucha cantidad de corte. Es poco corte, el vacío también depende cómo venga, o mucho o poco. O sea, con poco corte come mucho, con mucho corte come poco. Se va entendiendo el trabalenguas. O sea, para comer vítreo, mucho corte, vacío alto. Para comer cristalino, poco corte, vacío alto o bajo, depende de lo que se necesite. ¿Sí? Una pregunta. Ahorita que dijo Lucho acerca de comer el vítreo, ¿y por qué no colocarle al paciente manitol para deshidratar ese vítreo antes de la cirugía y disminuir la presión? ¿En qué paciente? ¿En una polar posterior? Sí, en una polar posterior. Pero la polar posterior por lo general no tiene mucha presión vítrea. O sea, sí está bien aflojarlo un poquitito, digamos, pero a ver, si vos me decís en otro paciente que tenga un entumecimiento o algo de eso, yo no lo veo mal. Pacientes que han hecho un coroide de un ojo, el otro ojo uno toma todos los recaudos. O sea, no. A ver, nada está mal. No está mal poner un manitol en algunos pacientes antes. Lo he hecho más de una vez. Pero no en las polares posteriores. Al menos no por ahora. ¿Seguimos, Lucho? Un comentario. Sí, Adrián. Todos hemos operado muchas polares posteriores y realmente las que se rompen son muy pocas y probablemente estén en relación íntimamente con el trabajo este de que solamente un 30% tiene adhesión de la polar a la cápsula y se rompen cuando la sacás como la saques. La gran mayoría de las polares posteriores, yo creo que le ha pasado a todos, no pasa nada. Se hace una cirugía bastante fácil y se levanta la placa sola y no pasa nada. El tema acá es cómo resolves una complicación severa como es la ruptura de la cápsula posterior. Y volviendo a hablar de complicaciones, cuando estamos frente a una complicación, hay algunos parámetros que no van a seguir más, como son, porque hay una complicación, y hay otros parámetros que tienen que empezar a jugar. Y decir, o sea, la secuencia de pasos para resolver una complicación de este tipo depende mucho de cómo es la complicación y qué es lo que hay o no dentro del ojo, qué cantidad de núcleo tenés, qué cantidad de vitrio tenés. O sea, lo que creo que hay que decir es que hay 3 o 4 normas básicas que son las que tenemos que tratar de seguir y redefinir las estrategias para dejar ese ojo en condiciones. Es muy difícil hacer esto en todos los ojos. Lo que yo creo que hay que hacer, estoy de acuerdo con vos, es limpiar el segmento anterior, y eso es lo que debemos tener en la cabeza. O sea, cuando se va un ojo con la ruptura de cápsula posterior, lo que tiene que haber dejado limpio es el segmento anterior. Y para limpiar el segmento anterior, sea tenga mucho núcleo, poco núcleo, mucho vitrio, poco núcleo,
hay cosas que son básicas. La primera es cerrar todas las sensaciones que no voy a usar. En segundo lugar, es tener siempre presente que es mejor limpiar por partes planas que por adelante, con lo que tengamos en la mano, con los vitrectomos que quieran, pero siempre es mejor por atrás. Entonces, cerrar la incisión de adelante, hacer una paracentesis, entrar con un vitrectomo y comer por atrás lo que se pueda comer. Y cuando nos vayamos de ese ojo, que no quede ni vitrio y la pupilita redonda. Con eso hemos salvado ese ojo. De acuerdo, 100%, Adrián. Muy bien. Mira, ¿te puedo contar una cosita? Nacho, qué fondo lindo que tenés. De San Francisco está increíble, Nacho, por favor. Cantó la cuarentena acá. ¿Qué nivel, che? Lo agarró el puente. Ahí estaba leyendo el chat. ¿Qué es eso? ¿Una tele o un cuadro? No, es un fondo virtual que te pone la plataforma, puedes elegir el fondo. Sí. Ah, pero qué cheto sos. Sí. Me ya sé tu mecanismo. Grande, Nacho, grande. No, ahí lo pongo como. Ya sé su mecanismo. Ahí dejo la mochila de Paco Extrema de fondo. ¿Ahí te gusta más? No, me encantó el otro. Y aparte le dice a la mujer, querida, estoy en San Francisco. Está buenísimo. Habla, puta. Bueno, acá yo estaba leyendo lo que la gente opinaba, ¿no? Y hay alguien que puso, yo sin hidro no opero ni loco. ¿Cómo? ¿Sin qué? Sin hidrodisección no opero ni loco. Puso alguien, no sé quién fue. Y yo que estoy pensando, cuando vos sugerís no hacer la hidro, me imagino que debe ser no hacer la hidro de entrada. Pero sí, para una vez que partiste, poder hacer... Mira, yo hay un montón de cataratas que tengo todo medio roto, duras, pseudofoliativas y lo que sea, que las tengo que partir sin haberle hecho la hidrodisección. Cuando vos metés, o sea, y después ves si la haces la hidro después, por adelante, por atrás, por donde vas. Una vez que partiste ya, seguramente sea más fácil hacer. Aparte, las polares posteriores, por lo general son aspiraciones, no tiene prácticamente cataratas, solamente la plaquita esa, entonces realmente la podés sacar con una bomba de irrigación aspiración. Sin mayores problemas. Entonces, hacer hidro no, y tardás un poquito más, pero no hay mayores problemas. Sí, y también lo que había dicho Lucho, que la mayoría no están comprometidas. Uno piensa que es por arba con todos los recaudos y después pasó que era una cápsula posterior un poco más parecida. Buenísimo. Nacho, realmente felicitaciones por tu mecanismo. Me ha sorprendido la tecnología. Me gustó, ¿sabes? Me gustó. Sí, me encantó. Mira, otra. Me dice, Gerardo, me dice, buenas tardes, Nacho. En el momento que inicia la vitrectomía anterior, ¿en qué orden la realizas? ¿Cortar, aspiración o aspiración primero y cortar? En el momento que tengas el vitreo. A ver, el vitreo no tenés que tironearlo. De ninguna forma. Ya está bastante tironeado que está para adelante. Entonces, siempre es con corte. Cuando hiciste la vitrectomía suficiente, que sacaste todo el vitrio, por ejemplo, en este caso que está en la pantalla ahora, podría yo ir con el vitrectomo sin corte, solo con aspiración, pero lo uso como una bomba de irrigación-aspiración. Pero en realidad siempre va con corte la vitrectomía. Gerardo, ¿sí? Gerardo, ¿sí? Nosotros en Facu Estema estamos acostumbrados a pegarnos, así que, pero me con parece altura, perfecto. Una cosa. Dejaste aparte te cumplo los deseos porque el coronavirus se va a pegar dentro de poco. Sos personaje de riesgo. No, el tema es Pepe Lucho. Ya, Pepe, ¿cómo estás? No, lo que no quería dejar pasar que vos dijiste, le puse la lente que le tocaba. Si yo voy a operar una polar posterior, sí. Yo le tengo la lente que le puede tocar también, que sería una de tres piezas, hidrofóbica, tranqui. Es decir, para la gente que comienza, yo le aconsejaría, total, nosotros los experimentados lo vamos a usar en un 30%. Va, los viejitos un poco más porque ya temblamos. Pero la gente que recién comienza, sería interesante que sepa que no puede entrar al quirófano sin una lente en una polar posterior, donde el riesgo está mayor, sobre todo en base a la curva de aprendizaje, en una polar posterior sin tener una lente de tres piezas, aunque una lente de cámara anterior también, dependiendo de la edad del paciente. No, era solo eso lo que Pepe, quería agregar. ¿Tenés,
tenés 100% razón. Vamos a corregir mis palabras. Yo tengo en la clínica de stock más de 150 lentes de tres piezas. De hecho, cada vez que rompo algo, pongo una de tres piezas. En este caso puntual, como era un tajito, yo elegí ponerle una hidrofílica, porque yo dije, esta lente puede ir bien al bag. Si le ponía una hidrofóbica, al desplegarse la pata, podría haber roto un poquito más la cápsula. Entonces, en este caso yo elegí ponerle una hidrofílica extrapeso. Pero sí. Perfecta la aclaración. Tenés razón. Para el caso, y, para la caso, y, el caso y tu mano, tu destreza, está perfecta la decisión. Pepe, me estás tirando demasiado al lago. ¿Vos tenés alguna segunda intención conmigo? Para nada. Para nada. Lo que pasa es que no se le pega a los mayores. Está muy bien. Lucho, ¿seguimos? Sigue. Era una pregunta más. Vos lo usarás en muchos lugares y en Argentina hay muchos equipos de Sovereign Compact, sin ningún tipo de interés comercial, ni a favor ni en contra. No, esos tienen un vitrectomo electrónico, eléctrico, es una porquería. Sí, no corta nada, corta las primeras cirugías, después no sirve más, sin embargo es reesterilizable, no es descartable. Sí. Y es gordo, debe ser 20G, no sirve para nada. Bueno, pero ¿qué haces? Vos lo tenés, vas a un lugar a operar, está el Sovereign Compact, muy lindo, lo usás, tenés una ruptura posterior. ¿Qué haces? ¿Entrás por par plana igual? No, no podés, no, es demasiado grande, tenés que después... No por trocar, pero... No, sí. No, es mucho más fácil entrar por cámara anterior. Una de las ciliectomías que vos viste hoy la hice con ese vitrectomo, era una porquería. Lo que yo hice con los médicos a los que yo le opero, que tenían el Sovereign Compact, los obligué a todos a que se gasten $3,000 y hay un aparatito que se pone arriba del Sovereign, que es un compresorcito neumático chiquitito, sí, así. Y entonces, sí, un vitrectomo aparte. Es un vitrectomo que sale barato y se enchufa el Sovereign Compact. Y con eso transformás en un vitrectomo neumático. Pero eso lo pude hacer después de pedirles, por favor, de rodilla que lo compren. Pero bueno. Pero sí, si no, yo con ese vitrectomo para atrás, no me animo. Porque sé que hay muchos, Yo lo uso en varios lugares y sé que hay muchos en Argentina, por lo menos. Sí. Y bueno, el que lo tiene dice esto que nos está diciendo Gerardo, ¿qué hacemos con dónde, por qué lado lo usamos? Gerard, plano. Escucho. Gerard, ¿cómo estás? Sí, yo uso mucho el Loriet como faco para ir para todos lados y también tiene un vitrectomo eléctrico de 1500 cortes, de 20G. Pero es de corte, es eléctrico, pero es de guillotina, está bueno el Loriet. Anda bien. Y una vez, bueno, quise entrar por par plana, la verdad que no lo recomiendo, porque 20G para entrar por par plana... No, es muy gordo, es muy gordo, pero come bien. Coronaria, te digo. Pero, come, bueno, el Loriet es como el de lo Early, come muy bien aunque sean eléctricos, pero sí. el que dice Ariel no es de guillotina, es uno que gira un cortante adentro del tubito, sí. Es una porquería, pero bueno, nada, es lo que hay. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿seguimos, Lucho? Seguimos todavía. Vamos a mostrar cuando está todo mal y todo lo que no hay que hacer, todo lo que les dije que había que hacer, bueno, acá no lo hice, este video es viejo. No tanto, tendrá 10 años, 12 años, no mucho más que eso. Acá tengo una ruptura de cápsula posterior y yo quiero seguir con la bomba de irrigación-aspiración sacando los pedazos. Es un error gigante, voy a rompiendo cada vez más la posterior. Estas son mis manos, ¿eh? A ver, no, esto es mío. Saco un poco y digo, me parece que estoy haciendo todo mal. La cápsula posterior directamente ya no existía. Uno tiene que poner la cabeza a veces y asumir sus errores. Uno va creciendo y esos errores los va corrigiendo. Entonces ya no tengo cápsula posterior, limpio con una canulita de doble vía todo lo que faltaba, y esto es cuando no hay vitrectomo, lo que hacíamos antes. Es una aberración hoy, pero durante años lo hice, es deprimir la incisión y con un cotonete comer el vítreo hacia adelante. Esto es todo lo que yo digo hoy que no hay que hacer, bueno, lo hice en su momento, pero es para mostrarles que bueno, uno no a veces hace lo que puede en cada momento. Directamente en este quirófano, pues yo opero a veces para otras personas, no tenía vitrectomo, y bueno, o lo dejaba todo pegoteado, o lo hacía la vieja usanza. Y este es un secretito, esto me gusta. Volvemos al aire. Acá se juntan nuestros dos amigos, aire y viscoelástico. Pongo una burbuja en cámara anterior, y con viscoelástico la voy llevando hacia cámara posterior. Eso lo que hace es empujarme con el aire, y tratar de que también empuje el vítreo. Es un recurso sencillo, para poder sacar el vitrio del lugar. ¿Se ve bien o se ve medio cortado esto?
Se ve cortado. Se ve cortado. Se ve muy bien, muy bien. Se ve bien, pero un poquito más lento, nada más. O, bueno. O eres tú así, no sé. Puedo hacerlo yo. Acá fíjense que es un lente de PMMA de 13 milímetros de largo, 5,5 de óptica. Va al sulcu, porque no tengo nada de cápsula posterior. Bueno, nada, es para mostrarle que nadie nació siendo un genio de la oftalmología. Obviamente está bueno hacer las cosas bien, pero esto también lo he hecho, es un mea culpa. Y acá esto lo que le quería mostrar, una de más. Una de más es una de más. Cuando uno ya está canchero y se la creyó un poquitito, a veces hacemos una de más. Paciente con catarata y sínquisis centellante. Yo creo que le molestaba más la sínquisis que la catarata. La faco es una faco sencilla, es una faco aspiración rapidita, nada raro. Lo único que la sínquisis hace que uno vea mal siempre. Entonces, a veces los planos no los puede manejar bien. Sí. ¿Nada? Pues seguimos. Estoy trabando, ya no entiendo nada de lo que hablan. Bueno. Entonces, hacemos la faco. Y lo que yo he hecho en muchísimos pacientes, una vez que termino la faco y pongo el lente y hago todo, hay música de fondo, ponemos el lente, y ahora sí, con un trocar, 23G, medimos, vamos adentro, si se fijan, ahí no la hice valvulada, pero bueno, más o menos entró, y lo que hago es sacarle la sínquisis, aunque sea a grosso modo, con un mantenedor de cámara por cámara anterior. Así es como hay que hacer una vitrectomía cuando se rompe la cápsula. Esta es la forma en que yo la hago. Mantenedor adelante, y fíjense lo que les decía, fíjense el vitrectomo dónde está. Está pegado a la cápsula. Ese es un error mío. El vitrectomo tiene que ir al centro del ojo. Y bueno, me voy comiendo toda la sínquisis, va más o menos bien. Más o menos bien, va todo bien hasta que algo pasó. ¿Vieron que pasó algo? Hizo track, como una cosa rara. ¿Qué pasó? Otra vez vamos con el ¿cómo se llama? El VAR. Ahí voy con el vitrectomo. Y me como la cápsula posterior. Nada. Volvemos a lo mismo. No hagan las cosas que hice yo. El vitrectomo estaba mal ubicado. El vitrectomo tiene que trabajar en el centro del vitrio. Nada. Le dejé la sínquisis, saqué el trocar y seguimos. Sí, Lucho, decime. Comentario. Sí, otra de las cosas que una de las mayores complicaciones que les puede pasar es que el trocar no entre en el espacio vitrio y se quede justamente en el espacio coroideo retina, que es lo peor que les puede pasar y entre la irrigación. La principal causa es que el ojo no esté normotenso o esté hipotónico, mejor dicho. Entonces, si van a hacer poner un trocar al final de la operación, cierren sus incisiones, rellenen ese ojo, entren con el trocar en ese momento. Una es la primera cosa. Exactamente. Y la segunda, en sínquisis centellante, igual, yo ahorita, o sea, yo no sé si estas cápsulas posteriores son más predisponentes a romperse o son más delgadas. Algo hay ahí. Porque sí, se rompen de nada. En esta le pegué yo a Lucho. No. Esta estamos de acuerdo, pero sí. Me ha pasado varias veces. ¿Sí? Y uno también tiende a querer limpiar esas sínquisis. Bueno. Tenemos que recordar que esto sí, hacer una vitrectomía, siempre vamos a tener un poquito mayor de riesgo de un desprendimiento de retina. Al no hacer una vitrectomía completa en un caso que es selectiva, vamos a ponerla de esta manera. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer. Sí. Gustavo. Escúchame, ¿qué decime para recomendar, no? ¿Qué valores usás de vacío y de cortes en el vitrectomo como para empezar? No, pero depende de qué vitrectomo tengas y qué faco tengas, porque yo depende de eso lo que voy metiendo. A ver, cuando uso un Venturi, yo a veces uso el de rutina el Constellation o uso el Signature de Johnson y ahí lo podés poner palo y palo y palo que va perfecto. O sea, tienen, no sé, 8.000 cortes, no sé cuánto. O sea, eso vas viendo según el aparato. Un faco común con vitrectomo posterior debe llegar hoy uno de los comunes a 2.000 cortes, tranquilo, 2.000, 2.500, bueno. Depende, si querés comer vitrio, mucho corte. Si querés comer cristalino, poco corte. Y el vacío lo vas regulando. Perfecto. Muy bien. Dale. ¿Alguna pregunta más, Lucho, o seguimos con los lentes? Lucho, bueno, seguimos con los lentes. Complicaciones con los lentes intraoculares.
hay un popurrí de cosas, videos viejísimos, lentes de silicona, no se fabrican más, se abrió antes en el ojo. ¿Qué hay que hacer? Nada, volver a empezar, no hay mucha vuelta. Lo volvemos a plegar, este tiene la misma forma que los lentes de acrílico de tres piezas, pero era de silicona. Yo lo usé muchísimos años y realmente todavía lo sigo viendo y son fantásticos. Empezamos de vuelta de cero. Se vuelve a plegar, se vuelve a inyectar, cosa que los lentes precargados no nos dan esa oportunidad ahora, lamentablemente. Son de un solo uso el inyector. Si hacemos algún error, sonamos. Otro lente de silicona, fíjense la óptica, quedó doblada, quedó atrapada. Uno mágicamente piensa que se va a acomodar todo rápido, pero no se acomoda nada rápido. Entonces, alguna opción, o lo dejamos que va a quedar torcido porque esa óptica está doblada, o lo que hicimos en este caso fue sacar el óptica del ojo. Amigo Randall, ahí te veo conectado. ¿Cómo anda eso? Hola. ¿Cómo están? Un gran cirujano, Randall. Ah, muchas gracias. A deleitar con una de sus cirugías también el video. Bueno, lo que hacemos lo que hacemos es, con dos Kelman o con una colibrí de Kelman, enderezamos un poquito la óptica para tratar de llevarlo a la forma original y podemos continuar con la cirugía. Si no, la otra es sacar el lente y poner otro. Pero bueno, esto es un recurso que no es descabellado. Estas ópticas de Prolens se pueden modificar. Y volvemos a colocarlo y el lente ya de ahí sí queda centrado. Una pavada que, bueno, se puede usar llegado el caso. El lunes Lucho también me mostró en el video simposio qué hace él con un lente de acrílico de tres piezas y una óptica que se sale del lente directamente. Eso va a estar divertido. Ahí. Y en este caso, lo que tenemos es un exceso de confianza del cirujano, que yo no quiero usar el coolant para acomodar el lente y lo quiero acomodar con el mismo inyector. Voy una vez, voy otra vez, fíjense que son videos viejos, donde VHS. Voy dos veces, lo quiero meter con el inyector, pero porque soy caprichoso, hasta que se me queda el tip de silicona adentro del ojo. Nada, todas cosas que les pueden llegar a pasar, que no sería recomendable que les pase. Lo sacamos y seguimos con la cirugía. Este es un lente hidrofóbico, que se inyecta perfectamente al revés. En este caso tienen dos opciones. Si se fijan en la caja del lente y las ópticas no tienen angulación con respecto a la óptica, lo pueden dejar al revés que no pasa absolutamente nada. El único problema, muchas veces, no es el lente, porque el paciente va a estar feliz, es que lo vea otro colega y les diga, che, le pusiste el lente al revés. Entonces, bueno, yo por lo general los doy vuelta y los coloco como corresponde. Panchito, querido, ¿cómo anda eso? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Bueno, entonces lo que hacemos es lo damos vuelta y en este otro caso que les voy a mostrar, es un lente también, pero ahora es hidrofílico, que es mucho más blandito, a mí me encantan los hidrofílicos, que también ahí lo inyecté perfectamente al revés y en este caso lo puedo dar vuelta fácilmente, como es más blando, con la bomba de irrigación-aspiración. Lo damos vuelta y ya todo sigue como si nada hubiera pasado. Muy bien, a ver qué más tenemos por acá. Ah, y esto me pasó bastantes veces, ahora ya no tanto, han cambiado los inyectores o algo. Acrílico hidrofílico. El émbolo de silicona queda atrapando aparte de la óptica del lente. En ese momento uno se desespera, porque si tira, rompe, y si no tira, entonces tiene que quedar medio frisado. Lo que hago yo es con un bisturí, corto la mariposa, corto el cartridge, y con eso libero tensiones, y en la mayoría de los casos, eso me permite liberar a la gente. ¿Ven? Lo cortamos. Y ahí se libera. Con mucho cuidado, porque abajo de eso que cortamos está el ojo. Entonces todas las maniobras súper delicadas. Son formas de resolver algunos problemas que les pueden llegar a pasar con los lentes intraoculares. ¿Alguno tiene algo que acotar de esto, muchachos? Sí, Gerard, Jaramillo. Sí, en los hidrofílicos el problema está en no usar el palito. El palito es muy importante. ¿Sabes? Cuando montas el lente en el cartucho, que tú sabes que ya cierra las dos alas de la mariposa, digamos.
y si no empuja el lente con el palito que traen accesorios, los inyectores, muy probablemente el émbolo, cuando comience a pasar, si no avanzaste el lente, es ahí donde el émbolo, porque ese émbolo es como de silicona y se abre dentro del cartucho, atrapa la óptica distal. Entonces, siempre es importante en los hidrofílicos empujar hacia adelante el lente dentro del cartucho, porque si no, el émbolo, cuando comienza a entrar en el cartucho, lo atrapa. Mirá que, al menos, es verdad lo que decís. Hay un tip, Gerard, para continuar lo que decía Jorgito. ¿Qué es lo que yo hago? En mucho, metes una esponja, una Wetzel, esperas que se hidrate y le cortas. Entonces, se queda una Wetzel previo a la... Entonces, él va empujando al Wetzel y va empujando el ente y no se sobreponen y no daña la óptica. Eso les dejo como tip. Siempre poner una Wetzel, le cortas y listo. Y Pablo, perdóname, no se puede ir para dentro del ojo. ¿Cuánto de qué largo cortas? De lo que entre. Cuando está seca, tú le empujas al ente, tú le empujas al ente llamemos de unos 2 milímetros del cartucho. Y metes la Wetzel. Entonces la Wetzel se hidrata al estar en contacto con el cartucho, entre el cartucho y el ente, y cortas en el borde del inyector. Entonces ahí te queda ya el inyector cubierto. Lo que sí hay que hacer, y es buena la observación que dice Arielito, es que mientras tú vayas empujando, es importante sacar con un segundo instrumento para que la esponja no salga. Pero como la esponja se hidrata mucho, a veces empuja la esponja dentro a la lente dentro del ojo y parte de la esponja te queda en la herida, entonces es muy fácil sacar a la esponja y como es estéril, no pasa absolutamente nada. Pero el inyector va empujando a la esponja y no te toca en el lente. Eso en absolutamente todos, en el MA60 AC de Alcon cuando vamos a hacer la fijación esteral, en el de Johnson & Johnson, en el que usa Gerard, creo que es del Sensar, ¿cuál es el que usas? El Sensar y el Technis, es la misma. El Sensar, le igualito, le pones, le doblas un poco la óptica, empujas la óptica y le pones el Wetzel. Y eso va a hacer que no dañe ni la óptica ni la óptica. Gerard. Yo he puesto mucho de eso de silicona y realmente nunca... tuve ese tipo de problema con la pata. Con los que sí tuve es con los que dice Pablo y dicen recién, que son los hidrofóbicos que tienen las ápticas más duras. Pero yo creo que lo más importante, que uno a veces no se tome el tiempo, o inclusive a veces lo recibe del instrumentador ya armado, es correr la patita antes de poner el émbolo y tomarse el tiempito de ver cómo va corriendo la correlación entre el émbolo y la patita. Nada más, con eso no he vuelto a tener problemas con esas lentes al inyectarlas, inclusive en las fijaciones esclerales. Perdona que me meta. Hay algunas que no recuerdo bien qué marca, pero que te la atrapa igual. O sea, por más que tomes toda la precaución. Lo único que te defiende es el palito, como decía recién Jorge. El palito, que uno dice, ¿para qué quiero el palito si el émbolo hace la misma función? Pero no, el palito es más duro, no la atrapa y el émbolo sí. No todos lo traen, Ariel. Sí. No, los que lo traen. Y la única salida, es lo que dijiste vos, Gerardo, la única salida cuando la óptica te queda atrapada es abrir el cartridge como si fuese un pescado. No hay otra salida. No. Por más que vayas y vuelvas, la vas a terminar cortando si no lo abrís como un pescadito, como hiciste vos. Arielito, ¿sabes cuál es otra que funciona, pero funciona muy bien? Siempre hay que tenerlo a la mano. Una de esas cánulas de vía lagrimal. Una cánula de vía lagrimal 1-0 te ayuda como un inyector. Tú no necesitas colocar el cartucho en un inyector y te ayuda a tener mucho más facilidad para inyectar el ente. Entonces, pones el inyector en la herida, y en vez de colocar al inyector en un al cartucho, perdón, en un inyector, le pones en la herida
y con una vía, con una cánula de vía lagrimal, la más gruesa, vas empujando y tienes mucho más control. También me ha ayudado mucho en ese, en esas situaciones. Excelente. Bueno, seguimos adelante. La última, y ya nos vamos a dormir, o a comer, o lo que sea. A veces pasa que está todo mal, está todo roto, y tenemos que terminar con una extra, con una intracapsular. Para la intracapsular o la extra, yo uso estas ansas, que son con dientes, que realmente tienen mucho poder de tracción, y son finitas, entran por una incisión de 2.4 milímetros, y bueno, es una herramienta que nos sirve. Yo tenía que estar partido en varios pedazos, se me soltó todo. Fue un desastre. Un verdadero desastre. Y sacamos todos los pedazos. Después limpiamos con una jeringa. Todavía tenemos una incisión bastante chiquitita. No tengo nada de cápsula, no tengo nada de sostén. O hago una Yamane o algún invento por el estilo. Esta mujer tenía 90 años, estaba ciega prácticamente los dos ojos. No le vi mucho sentido a seguir torturándola. Entonces, bueno, hacemos una vitrectomía. En este caso sí la hago por anterior. Le hago el corte que lo hacemos siempre en el iris. Y colocamos el viejo amigo nuestro, que es el lente de cámara anterior. Ustedes van a ver, los chicos más jóvenes, que nosotros ponemos lentes fijados acá con pegamento, sin pegamento, con sutura, pero el lente de cámara anterior sigue teniendo vigencia en algunos casos. Esta mujer llegó a 8 décimas sin corrección. Realmente creo que va a terminar sus días con una córnea intacta, porque tiene 90 y pico de años. A veces es divertido hacer cosas raras, pero esto sigue siendo efectivo. Es un consejo más que les doy para que lo tengan en cuenta, el lente de cámara anterior. Bien colocado, con la pupila redonda y con la iridectomía realizada, es difícil que tengan demasiados problemas. Las 5 perlas, como para ir terminando, planificar todo previamente la cirugía para no pasarla mal, saber cuándo extra, cuándo faco, tener cantidad de materiales adecuados, tener una técnica depurada, de quirúrgica, es importante para todos nosotros. Un último video, para no aburrirlos más con videos. Este video no es viejo, este año, ese video es 1995. El coaching, o el reclinamiento, es lo que se hizo primero en la cirugía de catarata, que era insertar una espina de un cactus. Esto es en Nigeria. Ganó premios este video en un europeo o en alguna academia de un grupo de médicos franceses. Ahí está el cirujano en jefe, el médico brujo de la tribu. Ahí está el quirófano. Las condiciones de asepsia son maravillosas. Obviamente esto es también con anestesia tópica, calculo. ¿Se ve, Lucho, más o menos? Sí. Se ve perfecto. Y esta es una cirugía del doctor Gerard, un francés. Sí, exactamente. Ahí ganaron premios hace unos años que lo publicaron. Ahí ya entró. Ya entró con la aguja, ningún tipo de anestesia. Entró con la aguja por pars plana y lo que hace es empujar el cristalino hacia el vítreo. Esa fue la primera técnica quirúrgica de cataratas que existió en el mundo. Tiene miles de años. Después del oftalmólogo iba el odontólogo, el paciente. Y fíjense que el método antiséptico que existe una vez que está terminada la cirugía es la famosa tialina. ¿La tialina dónde está? ¿Se acuerdan? Uy, ya. Pero, no, vamos a ponerlo de vuelta. No puede ser. No. Ahí está. Ahora van a ver alguna que otra mosquita dando vuelta por ahí, lo reclina, lo tira para abajo. Y cuando termina la cirugía, que realmente es rápida también, es más rápida que la faco que hacemos nosotros, ahí está la mosca. Y para darle un poquito de antisepsia, el cirujano lo que hace, lo sigue, se empecinó para el video, reclinándolo, le pone un poquito de saliva. Como para terminar la cirugía. Cirugía rápida, lo limpia con los campos estériles, guarda el faco emulsificador, y ese paciente ya ve, aunque parezca mentira, ya ve, de estar ciego, empieza a ver la mano, empieza a ver bultos. Entonces, bueno, fue la primera cirugía que existió. Lamentablemente, yo fui a África varias veces con Elena Barraquer. Se sigue haciendo. Yo tuve que operar varios pacientes que tenían el reclinamiento hecho.
a veces es incompleto y al ojo lo destruyen, pero bueno, sigue existiendo. Los invito nuevamente a Paco Extrema, 25 al 28 de agosto, va a ser en la Usina del Arte, un lugar muy, muy bonito en Buenos Aires. Para quienes no puedan venir, lo vamos a transmitir vía streaming. Otro chivo más, el año que viene, que va a estar todo bien, sin este coronavirus, hacemos el Panamericano Argentina, el Consejo Argentino de Oftalmología es el organizador de este evento. Lucho, muchísimas gracias por la invitación. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que surjan y si no, nos vamos a cenar. Gerardo, muchas gracias. Con virus o sin virus estamos en Paco Extrema. Créeme. Ahí está. Yo creo que sí. Antes que se nos pase, doctor Mancita y Nacho me está pasando acá para mañana poder acompañarlos. Hay una batalla de la faquia, ¿sí? Ah, va a estar bueno también. Va a estar bueno. Estamos, creo que lo está poniendo el 19. Vendría a ser más o menos... Creo que me había dicho golpe 3 de la tarde, hora Perú, pero que me lo pasen directamente. No, son dos menos, Lucho. Las 7 de la tarde nuestras son las 5 de ustedes. Perfecto. Entonces, pasarnos el link, se los paso a todos. Acordate que me tenés que dar el video para el lunes, Lucho. Perfecto. Te lo preparo. Dale. Gerardo, muchas gracias. Una cosa, aprovechando que está de una vez, Gerardo. ¿Cómo? Randall, no hablaste nada, Randall. Demasiada ciencia. Estoy escuchando nada más. Muy bien. El lunes va a tener que hablar también. Bueno, cuando me inviten, con mucho gusto. Encantadísimo. Ya, acordate que ya estás invitado, Randall. Ah, sí, sí. Bueno. Me tendrán que callar. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias. Gerardo, muchas gracias. Ahora tenemos, mira. Nos vemos ahora mañana. Todos cuando abrimos el micrófono. ¿Sí? No, espérame, antes de que lo abran, de activárselos a todos, para recordarles que mañana tenemos la charla del doctor Vélez, de Mauricio Vélez, de Colombia, con la charla, es más de 10 años de experiencia con K-Pro. Misma hora. No se les olvide. Epa, epa. Gracias, Lucho. Gracias, Gerardo. Anuncia el Hard Rock Atar Stage. Aplausos para Gerardo. Oh. Bravo. Está operando en cuarentena. Trabajando todavía mientras todos estamos en cuarentena. Randa está trabajando y Panchito igual. Y Panchito también está en el quirófano. Yo estaba trabajando, acabo de terminar de operar. Una emergencia nada más, pero tranquilo. Es lo que toca. Un panóptico de emergencia. Bien ese panóptico de emergencia. No. Ya quisiera. Y bilateral, seguro lo hizo bilateral. Y lo hizo bilateral hoy. Bien. Gerardo, grandísimo. Chicos, gracias. Chicos. Pablo, gracias por la cuarentena. Excelentes colegas, muy amables. Gracias por todo. Me voy a cenar, amigos. Saludos a todos, buen provecho. Hasta luego. Benito, Nacho, chao. Gran fondo de pantalla. Cuídense. Abrazote. Abrazo.